Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Cree en las promesas de Dios, Él va a cumplirlas, solo confía. Buenos días, amiguito y amiguita de Jesús, te saluda tu amiga Linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Y la pregunta para hoy es, ¿debo desanimarme cuando tengo que rehacer las tareas escolares? Si hacer las tareas escolares es un esfuerzo, tener que rehacerlas porque el maestro lo pide nuevamente es un doble esfuerzo, pero algún propósito debe tener y con oración lo puedes descubrir. Si alguna vez te ves en esa situación, no te desanimes y recuerda esta historia del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia, donde tuvieron que permanecer bastante tiempo. Cuando finalmente pudieron regresar a Jerusalén, la ciudad estaba destruida. Así que había que reconstruirla. Josué, el sumo sacerdote, inició la reconstrucción del templo junto con Zorobabel y sus compañeros sacerdotes y levitas. La tarea no fue fácil desde el principio, pero más se complicó cuando los enemigos del pueblo de Dios los obligaron a interrumpir las obras de reconstrucción. Imagínate al pobre Josué, qué disgusto tan grande se habrá llevado. Además, la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Esdras 4:4. Le tocó a Josué animar al pueblo, trabajar y avanzar con la obra que el rey Ciro había autorizado. Finalmente se logró retomar la obra y terminarla. Algunas veces nos desanimamos porque las cosas no nos salen rápido o no nos salen bien a la primera. Josué y el pueblo de Dios tuvieron que aprender a ser perseverantes y a no abandonar. En 2 de Timoteo 3:14 dice, «Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido». Así que no te desanimes ni te rindas. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.